Um, particular hearing in the 150th period of sessions um, of the Inter American Commission on Human Rights. I especially want to welcome the petitioners in this case um, who will be presenting arguments and information in relation to case number 12710, Marcos Hiberto Chavez and Sandra Beatriz Chavez. Um, and the state of Argentina. Um, we will hear from you in a second. We want to thank you. We we'll look forward um, to the information you'll provide us in relation to the processing of the admissibility report by the Commission. Um, I also want to welcome the state of Argentina and its representatives here today. Many of you are familiar to us. Um, and to also introduce you to my colleagues. Um, here today, we have the former President Commissioner Rosco with us, as well as the country rapporteur for Argentina, Commissioner Paolo Vanucci. Um, in this particular case, the petition was heard, uh, was received in 2003. Um, the petitioners allege violations of Articles 8 relating to due process, 25 judicial protection. Articles 11 relating to protection of honor and dignity, and 24 um, relating to equality before the law. Um, we welcome your discussion of the case um, and your key arguments in relation to the admissibility of this particular petition. Welcome. Um, I also invite you um, from the National Public Defender's Office to introduce yourselves to us um, as you make your presentation. Muchísimas gracias. Eh, saludo a la ilustre comisión y a los representantes del Estado argentino. En realidad, el motivo por el cual, en representación de la señora Sandra Chávez y del señor Marcos Chávez, yo he solicitado esta audiencia, está relacionado a una situación individual y una situación estructural. Luego de la audiencia de, del informe de admisibilidad, han transcurrido cinco años. Estos cinco años eh, el Estado argentino ha pedido y ha obtenido seis prórrogas y al día de la fecha estamos en una situación de incertidumbre que todavía se mantiene. Este es un caso muy peculiar, en tanto, eh, comienza con una sentencia que es una vergüenza para la historia de la Judicatura Argentina. En mis casi 40 años de trabajo en el Servicio de Administración de Justicia, nunca he visto una sentencia semejante. Es una sentencia construida en base a la descalificación, en base a los indicios, que dice cosas que si se dijeran en otro contexto, en este momento, obviamente la sentencia data de hace muchos años. Es del año 2001. En este momento, en una sentencia judicial, no se podría llamar viuda alegre a la señora que estaba procesada. Y tampoco se podría utilizar como argumento de cargo que la señora es una viuda alegre porque cinco años después de que su marido fuera asesinada, se mostraba alegre y participaba en un festejo. Este tipo de situaciones no solo confirman y robustecen el fuerte patrón estrictamente contrario a los derechos de la mujer que impera todavía en la justicia argentina, por lo menos en vastos ámbitos de la justicia argentina, sino que revela un absoluto desprecio y una clara violación del artículo 11 de la, de la Convención. A esta señora se la condenó porque se comportó como una viuda alegre y porque es anoréxica, porque la sentencia también dice que las anoréxicas son muy peligrosas. Dicho en otras palabras, parece ser que toda mujer anoréxica tiene tendencia a ser homicida. Esto es gravísimo. Como pieza jurídica es gravísimo, sobre todo si juntamos los demás indicios que utilizan elementos que en las clases de derecho penal se usan como para demostrar a los alumnos lo que no se debe hacer. Digo, ejemplifico, el perro no ladró, el perro de la casa no ladró, por ende, el autor debe ser un conocido de la familia. Y esto llevó a esto se utilizó como prueba de cargo de que el autor del homicidio era Marcos Chávez a la Sazón, padre de Sandra Chávez. La sentencia está plagada de todo este tipo de contrasentidos y que tiene como característica aquello que nunca debe hacer un juez. Plantearse una hipótesis y luego construir todos los elementos para que coincida con la hipótesis que previamente se planteó. Quien conoce un poco de actividad judicial y lee esta sentencia y lee las actas del juicio, pero sobre todo la sentencia, ve claramente que el, el, la resolución, el veredicto, ya estaba escrito. Era imposible que salieran de ese lazo. La decisión ya estaba tomada antes de que fueran llevados a juicio. Así es que el 8 de junio del año 2001, la Cámara Tercera en lo criminal de Salta condena a Marcos y a Sandra. ¿Y por qué yo insisto en que es urgente? que se dicte el informe de fondo sobre este caso. Por dos motivos. Primero, porque me gustaría que mis representados no se murieran sin ver la justicia. Sobre todo en el caso de Marcos Chávez. Quisiera que supieran que la justicia existe antes de morirse. Pero además, esto sirve como ejemplo para toda la República Argentina, en particular para los casos de las provincias de la República Argentina donde el derecho al recurso no existe. Esto está plenamente probado. La mayoría de las personas privadas de su libertad por condenas provinciales, no solo en la provincia de Salta, en todas las otras provincias argentinas, están condenadas sin haber obtenido la revisión de la sentencia condenatoria. Esto es en base a una sola sentencia condenatoria. Por eso, que la Corte Interamericana, que la Comisión primero se pronuncie sobre este tema y luego, si se mantiene esta situación, la Corte se pronuncie sobre este tema, va a ser muy útil para el Estado argentino, que ha quedado totalmente trabado en el tema del derecho al recurso. No entendemos por qué un Estado que ha revalorizado tanto los derechos humanos no acepta la necesidad de que toda sentencia condenatoria sea revisada por lo menos por una vez con un recurso fácil, sencillo y eficiente. Esto no existe. En las provincias, el tribunal de revisión es la Corte Suprema. Por ende, es difícil llegar a la Corte Suprema, a la, la Corte Suprema Provincial. Ya se llame Corte Supremo, Superior Tribunal, pero es la máxima autoridad judicial. En este caso es interesante lo que ocurrió. Luego de la horrible sentencia, la defensa, que en ese momento era una defensa particular, interpuso recurso de reposición, perdón, interpuso recurso de casación. Este recurso es concedido por el tribunal que había dictado la sentencia y se llega a la Corte, a la Corte de Justicia de Salta. La Corte rechaza el recurso por motivos absolutamente formales, porque el problema es que todos esos eh, procedimientos tienen recursos absolutamente formales. Entonces, cuando se rechaza, siempre hay algún argumento que dice que no vamos a revisar porque es problema de hecho y prueba, no vamos a revisar porque es discrepancia con la valoración del tribunal, no vamos a revisar, con lo cual nunca se revisan las sentencias condenatorias. El 9 de noviembre del 2001, la defensa interpone un recurso extraordinario federal. Es decir, ante la imposibilidad de obtener una respuesta por el Tribunal Provincial, interpone un recurso extraordinario federal para llegar a la Suprema Corte Nacional. Y aquí ocurre la primera característica interesante. El fiscal ante la Corte Provincial dictamina favorablemente... Diciendo que el criterio restrictivo observado en el fallo denegatorio de la admisibilidad de la casación se, se violó arbitrariamente el derecho a recurrir la sentencia condenatoria. Es decir, el mismo fiscal de la provincia de Salta, la máxima autoridad provincial, porque es el fiscal ante la Corte de Salta, reconoce en el año 2001 que se había violado el derecho al recurso. Pero en vez de solucionarlo en el ámbito provincial, ese. Violación al derecho lo, le justifica que se le conceda el recurso extraordinario ante el máximo tribunal. Pese a que la, el sistema interamericano ha dicho reiteradamente, y la propia Corte Suprema Nacional, que nuestro recurso extraordinario no satisface ninguno de los requisitos necesarios para que se garantice el derecho al recurso, porque es un recurso formal. Pese a eso, pese a que el máximo, que el fiscal había. Reconocido que se estaba violando, que se violaba el derecho al recurso que ya en el año 94 formaba parte de nuestro bloque de constitucionalidad, el, la causa continúa. El, la Corte Suprema de Salta hace lugar al pedido, por mayoría, hace lugar al pedido del fiscal y concede el recurso extraordinario. Y además hace otra cosa: declara la temporaneidad de la presentación adelantándose a un fallo que luego dictaría nuestra Corte Suprema, denominado Dubra, porque hasta ese momento había otra grosera vulneración del derecho al recurso en la República Argentina, que ahora no existe porque la Corte Suprema lo revirtió. No era necesario notificar de la sentencia condenatoria al condenado. Bastaba con que se lo notificara al abogado defensor. Por eso, muchas veces, muchos condenados... Cuando sus defensores no interponían recursos, se enteraban recién que habían sido condenados cuando les comunicaban semanas o meses después el cómputo de pena. Esto ahora ya no ocurre más, pero en esta causa, como había ocurrido, el, Tribunal Superior, el Superior Tribunal de Salta dice este recurso es temporáneo. Va la Corte con la anterior composición de la Corte, antes de que se dictara el fallo del que yo les acabo de hablar, y la Corte Suprema que dice que el recurso es extemporáneo y no revisan de, en modo alguno la sentencia. Recordemos, por otra parte, que el Superior Tribunal de Salta, que tiene control de constitucionalidad difuso, podría haber arbitrado sin que nadie se lo pidiera los medios para poder dejar sin efecto esta resolución que él mismo había dictado asumiendo que se violaba la convención, pero no lo hizo. Así llegamos a que la Corte Suprema dice que el recurso es extemporáneo. Piensen un poco en mis defendidos. Piensen ilustres comisionados en mis defendidos. Piensen en unas dos personas que admitamos por hipótesis son condenadas injustamente, una sentencia horrible, no solo jurídicamente horrible, cualquier persona que la lea, un lego, va a ver hasta qué punto es una sentencia que no se sostiene, y luego traten de que esa sentencia sea revisada. Y el primer tribunal le dice que no por una cuestión formal, pero luego vuelven a reunir a esperanzas porque el fiscal dice tienen derecho al recurso. Y el mismo tribunal que les había dicho que no... Ahora, ¿qué les dice? Les dice que efectivamente se violó su derecho al recurso. Y llegan a la máxima autoridad judicial de nuestro país, que luego de que la Corte Suprema de Salta les dijo que estaba en término su presentación, rechaza el recurso en un renglón, diciendo que es extemporáneo. Luego se intentaron otros mecanismos, pero la cuestión es que la sentencia sigue firme. Mi defendida está privada de su libertad hace 14 años. Su padre, otro tanto. Su padre, además, estuvo gravísimamente enfermo y costó terriblemente obtener que lo dejaran, no que lo dejaran en libertad, perdón, que le dieran arresto domiciliario, que es en la situación que se encuentra ahora, que se lo dieron porque cumplió 70 años. ¿Por qué no le daban el arresto domiciliario? Porque tenía un informe negativo del Servicio Penitenciario Provincial. ¿Y saben por qué tenía un informe negativo? Porque no demostraba arrepentimiento. ¿Cómo va a demostrar arrepentimiento si siempre hace 14 años que está clamando por su inocencia? Claro que no demostraba arrepentimiento. Ninguno de los dos demuestra arrepentimiento. Lo que dicen es que son inocentes. Sin embargo... La evaluación del servicio penitenciario era, no lo podemos dar arresto domiciliario porque no demuestran arrepentimiento. A él. Ella, que es una persona que a raíz de toda esta vida de sufrimiento ha crecido mucho, hace poco tiempo ha donado un riñón a una vecina que había sido la compañera de crianza de su madre y que fue una persona que no la abandonó y que la acompañó todo el tiempo. ¿Qué ocurrió? Claro, cuando recién superó la operación de ablación del riñón, le dieron arresto domiciliario. Luego, cuando pasó el tiempo y entendieron que ya no corría riesgo, la volvieron a encarcelar. O sea, en este caso, la cárcel claramente está utilizada como una venganza, amparándose en razones formales. Tanto ella como su padre son personas que podrían estar perfectamente en arresto domiciliario. Yo. La representación clama por una medida que mejore sus condiciones y que los libere de la cárcel. Ellos no quieren eso. Ellos quieren justicia. Cuando yo me fui, la última vez que la fui a visitar, cuando estaba con arresto domiciliario a poco de operada, Sandra Chávez me dijo, doctora, no quiero piedad, quiero justicia. O sea, ella no quiere. Una solución amistosa que signifique que le bajen, más allá de que todos los intentos que hicimos para obtener una solución amistosa, recibimos respuestas inadmisibles del Estado, tales como cambiar la perpetua por 25 años. Más allá de esto, en realidad, como había un dictamen de... El doctor Dualde, cuando era secretario de Derechos Humanos, aconsejando una solución amistosa, porque entendía que se si había violado la convención, se estableció un espacio de solución amistosa, pero claramente con el argumento de que no se puede invadir la esfera del Poder Judicial, no se pudo avanzar de ninguna manera en una solución amistosa. Por ende, no creo que este caso, lamentablemente, nos permita llegar a una solución amistosa, porque lo que nosotros pretendemos es que realmente, nuevamente, se demuestre que este tipo de sentencias no pueden existir en un Estado que respete los derechos humanos, que este tipo de sentencias descalificantes, que construyen indicios sobre un preconcepto, que llaman a una mujer viuda alegre, que la cuestionan y la consideran una delincuente porque es anoréxica que utilizan argumentos como el del perro son suben en la vergüenza a la judicatura de la república argentina concretamente de la provincia de salta por supuesto si nos amparamos en cuestiones formales tampoco podemos llegar a ninguna solución en este momento nosotros nos encontramos como les dije, con seis prórrogas del Estado argentino, desde la adopción del informe de admisibilidad, nosotros hicimos acercamientos, más que nada, porque queríamos ver si le solucionábamos la situación a Marcos Chávez que se estaba muriendo, porque tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y no soportaba las condiciones de vida de la cárcel. Eso hacía, nos surgía para tratar de darle una solución. Afortunadamente. Logramos esa solución dentro de la justicia provincial, se le dio arresto domiciliario. Ahora bien, en este momento ellos siguen esperando que se haga justicia. Ellos siguen esperando que se respete su derecho a que toda sentencia condenatoria sea revisada. Ellos siguen esperando, han sufrido mucho. No quiero terminar sin decir esto no solo no se tomaron, se inventaron pruebas descalificantes, sino que además, por ejemplo, los dos hijos de Sandra Chávez estaban presentes cuando mataron a su padre, se supone que su abuelo. Los niños tenían 8 y 10 años de edad. No se aceptó su testimonio diciendo que los niños mienten, que los niños viven en un mundo de falsedad. Esos niños, a esos niños se les privó su derecho a ser oídos y tenían ocho y diez años, no tenían dos y tres. Perfectamente con un psicólogo pudieron haber sido testigos y eran los únicos que estaban presentes en la casa en el momento del homicidio. Por eso insistimos en nuestra petición, por eso lo que solicitamos es que esto sirva para que en nuestro país realmente, realmente exista el derecho a recurso en todas las jurisdicciones provinciales. Solicitamos también que haya un reconocimiento público de responsabilidad internacional, que se la deje en libertad finalmente a Sandra Chávez, pero no por piedad, sino por justicia. Que se indemnice el daño material y moral. En su momento pedimos por la madre de Sandra Chávez, la esposa de Marcos Chávez, que tanto sufrió y que actualmente no, es, no puede ser beneficiaria de ningún tipo de indemnización porque hace dos años falleció de un cáncer de ovario. Por supuesto que se reformen los códigos procesales que permiten esta situación y básicamente también que se haga un programa de capacitación en derechos de las mujeres para el Poder Judicial de la Provincia de Salta, para que nuevamente no haya que soportar que en una sentencia judicial se discrimine de esa manera a una mujer. Ya termino, señora presidenta. Gracias. Thank you very much, petitioners. And um, error mentioned the case was at the admissibility, admissibility stage. Of course, it's at the merit stage. Um, the case was admitted in 2009. Um, can I invite the state to respond to the arguments raised? Sí. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la comisión por invitarnos a participar de esta audiencia y, desde luego, muchas gracias a la parte peticionaria por la presentación que acabamos de escuchar. Me acompañan hoy, en adición a la Cancillería, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la doctora Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos, y la coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales, la doctora Rosario Álvarez Garriga. Tomando en cuenta el ámbito donde se producen los hechos que acaba de exponer la peticionaria, nos acompaña también una delegación de alto nivel de la provincia de Salta, la señora ministra de Justicia de dicha provincia, doctora Pamela Caletti, y la secretaria de Justicia de Salta, la doctora Patricia Colombo, quienes formularán las observaciones pertinentes al caso con la venida de la Comisión. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes, buenas tardes, excelentísima comisión. Buenas tardes, parte peticionaria. Bueno, con carácter preliminar, quiero efectuar algunas consideraciones en relación a este caso que, además de importante, me parecen absolutamente necesarias a los fines de comprender, comprender el encuadre de este caso, de esta petición 12.710. En ese sentido, quiero resaltar eh, los esfuerzos, los avances y los logros que hizo la provincia de Salta. La parte peticionaria en algún momento dijo que estaba totalmente trabado el tema del recurso, textualmente, sin embargo, la provincia de Salta ha hecho importantísimos esfuerzos, avances y logros en materia procesal penal y concretamente en materia de revisión penal. Eh, todos estos avances, todos estos esfuerzos que ha hecho la provincia lo ha hecho con el objeto de garantizar en forma efectiva y plena los derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 22. En ese sentido, ya en primer lugar, en el caso de la provincia de Salta, en el año 2003 se sancionó una ley, la ley 62, 72, perdón, 62, que incorporó un inciso tercero. Eh, en materia de recurso de casación, este inciso tercero amplió en forma amplia y expresa en la norma legal el ámbito de actuación del recurso de casación. Esta materia la materia casatoria así pasó a cuestiones de hecho y prueba en concordancia con los parámetros internacionales de los tratados. Eh, una cuestión no menor a destacar en este tema es que la reforma normativa legislativa de la provincia de Salta vino a incorporar lo que ya era un avance jurisprudencial en la provincia de Salta. Esto fue en el 2003 la sanción de la ley. Sin embargo, a nivel nacional el fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio una interpretación amplia al recurso de casación fue en el año 2005. Es decir, en Salta la reforma normativa fue anterior al fallo Casal que era una reforma jurisprudencial y que ampliaba el ámbito de revisión del recurso. De casación. Eh, justamente este recurso de casación ampliaba en este inciso tercero y establecía la posibilidad de la revisión amplia de una condena cuando se produzca la inobservancia de pautas de razonabilidad en la formación de la convicción. Eh, de este modo, las cuestiones de derecho no eran las únicas que se resolvían en materia de recurso de casación, sino también las cuestiones de hecho y prueba. Luego de esta reforma normativa del año 2003 viene el fallo Casal, que es muy conocido por todos los juristas argentinos, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su órgano de carácter, de, en su órgano de órgano supremo de la justicia de la República Argentina, estableció que todo condenado tiene derecho a recurrir la sentencia ante el tribunal superior que revise los fundamentos del fallo, incluido la prueba del hecho, con el único límite del principio de inmediación. Con esto, la, y la corte se encargó de remarcar que lo que era la norma del 455 de nuestro código procesal no era inconstitucional en sí, sino la inconstitucionalidad podía venir de la interpretación restrictiva que se hizo de esto. Aun cuando con el fallo casal nosotros podíamos tener una interpretación amplia del recurso de casación y garantizada la doble instancia, la provincia de Salta no se quedó con ese aporte jurisprudencial que actualmente existe en Nación. Y, en el, y con la ley 7690 reformamos todo el sistema procesal de Salta. Eh, en la actualidad, el sistema procesal de Salta... Prevé, en relación a la casación concretamente, que ésta puede interponerse por vicios esenciales vinculados a la interpretación del derecho, a la reconstrucción de hechos, a la selección y valoración de la prueba y a la extinción de la acción por dosificación de la pena. Con lo cual, este nuevo Código Procesal, que es la Ley 7690, constituye un gran avance en materia de procedimiento. De y de penal y de reconocimiento de los derechos consagrados por los tratados internacionales. Hemos traído acá un ejemplar del nuevo, el nuevo Código Procesal Salteño para acercárselo a la comisión luego de, de esta audiencia, que contiene todas las normas en esto y en que es surge del texto mismo de la norma, la amplitud de la revisión en materia de casación. Eh, este código tiene un sistema acusatorio con diferenciación de la labor de los fiscales y de jueces de garantía, que son la garantía de la imparcialidad del proceso. Y recepta en todo su articulado y fundamentalmente el artículo primero, lo que son las garantías fundamentales. Y este es fundamental porque el Código Procesal Penal empieza enunciando cuáles son las garantías y los derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso. Entre ellos está la consagración de la defensa efectiva en la declaración del imputado y en todas y cada una de las instancias, bajo pena de nulidad. El derecho a proposición e incorporación de prueba. El derecho a control de la producción, la facultad de ocurrir ante el juez de garantía frente a la inactividad o actividad fiscal que pueda perjudicar sus derechos humanos, límites precisos y estrictos a la duración de los procesos penales, posibilidad de revisar la privación de libertad sin restricciones ni limitaciones. En definitiva, con esta nueva normativa se convirtió a la garantía de doble instancia en una verdadera realidad en la provincia de Salta. Como una nueva una revisión extendida del medio de toda la prueba, creando un, un recurso amplio y sencillo. En, en sí, en suma, y esto es fundamental para el gobierno de la provincia de Salta, hemos adecuado el ordenamiento jurídico interno a fin de garantizar los derechos reconocidos por los tratados de derechos humanos y específicamente a lo que en el caso que nos concrete que nos congrega el derecho a recurrir el fallo ante un juez o un tribunal superior. Pero sabemos que esto no es todo, sabemos que no basta con sancionar una norma o con, o con obtener una reforma jurisprudencial como el fallo casal de la Corte Suprema. Y es por eso que el, el gobierno de la provincia de Salta reestructuró en forma sustancial todo el Poder Judicial y Ministerio Público de la República de Salta, de, de la provincia de Salta, perdón, órganos independientes que intervienen en el proceso judicial. El Gobierno de la Provincia de Salta se comprometió con esta reforma asignando los recursos económicos a tal, a tal fin, con lo cual demostró una verdadera voluntad política para avanzar en el sentido dedicado. Sabemos que las necesidades existentes en nuestra provincia son múltiples y que los recursos con los que contamos lamentablemente son limitados. Sin embargo, el Gobierno de la Provincia de Salta fijó como una de sus prioridades la reforma sustancial del sistema procesal penal. En ese sentido, el cambio que se propició a nivel, a nivel eh, legislativo se institucionalizó, se concretó. En Salta se modifica en consecuencia la ley orgánica de la justicia penal, pero no solo en la norma, no solo en la ley de justicia de orgánica de la justicia penal, sino que se convocaron decenas de concursos. Todos los meses, si usted ve el boletín oficial de Salta, hay concursos de todos los cargos. Tenemos una primera instancia con jueces de garantía, de menores, ejecución y detenidos y tribunales de juicio. Se incorpora una instancia que no existía antes, que es un tribunal de impugnación es decir, tenemos un tribunal de juicio, un tribunal de impugnación que ejerce esta revisión amplia y luego la Corte de Justicia de Salta que ya existía. Se crean nuevos distritos, la provincia de Salta está ubicada al norte de Argentina y tiene una vasta extensión. Se dividieron los distritos en sur, centro y dentro del norte y en función de la densidad poblacional y los requerimientos, jurisdicción estartagal oral. Y finalmente se adoptó obviamente un sistema de eh, aplicación progresiva, esto es debido a la complejidad de la implementación de este sistema y la necesidad de tener personal desde el empleado judicial, fiscal, secretario, jueces capacitados al respecto, se fue implementando en forma gradual, estando actualmente totalmente en funcionamiento. Se comenzó con el distrito centro, que era el más difícil de, de, de manejar, y de ahí se extendió a los distritos sur y norte. Se convocaron, bueno, y efectuaron los concursos y se efectuaron las capacitaciones desde la policía hasta los jueces y funcionarios. Esto no terminó solo en la reforma del Poder Judicial, sino también en el Ministerio Público Fiscal. El artículo 81 de este nuevo Código Procesal Penal preveía la organización del Ministerio Público Fiscal sobre la base de dos criterios: este criterio territorial que acabo de explicar y un criterio de especialización. En ese sentido, y por resolución del Ministerio Público, se crearon fiscalías de género. Estas fiscalías de género actúan hasta de delitos que tengan penas de hasta seis años y. Aquellos que involucren situaciones definidas por la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, tales como lesiones leves, graves, incumplimiento de deberes de asistencia familiar, impedimento de contacto y abuso sexual. Y además se crearon fiscalías de graves atentados a las personas que tratan ese otro tipo de delitos con penas mayores. Por lo demás, entre otras cuestiones, se formularon, como ya había dicho, procesos de capacitación en este nuevo sistema que abarcó, como les decía, desde funcionarios y magistrados a través de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial hasta empleados judiciales y policía de la provincia de Salta. En el ámbito del poder judicial, la Corte de Justicia de Salta es más inauguró se creó en, en, en el año pasado y el 8 de marzo de este año tuvimos la primera eh, convocatoria de la llamada oficina de la mujer. Entonces. Se han hecho talleres de perspectivas de género y cursos específicos que exteriorizan todos acciones positivas y respuestas efectivas al compromiso asumido por la provincia de Salta. No estamos hablando de normas abstractas, las hemos implementado, las estamos implementando constantemente. Entonces son numerosas y permanentes las acciones de formación y capacitización y sensibilización en materia de derechos humanos y básicamente de la mujer. Desde el Ministerio de Justicia vamos incluso a las escuelas con mediadores y capacitando sobre lo que son los derechos y lo que es la violencia de género y violencia familiar. En suma, toda esta, todas y esta, cada una de estas acciones que vengo enumerando y que son muchas más, quise manifestar las más significativas, constituyen concretas y efectivas. Demostraciones del compromiso asumido por la provincia de Salta en el efectivo respeto de los derechos humanos. Por otro lado, de, de consideraciones y en torno a, bueno, a la salud de la señora Sandra Chávez y su padre, he eh, traído también, se los puedo acercar, un informe del juez de ejecución sobre el estado de salud de ambos. Efectivamente, el padre de Sandra se encuentra eh, con prisión domiciliaria y según la junta médica que se realizó eh, con. Un médico especialista nefrólogo, médicos del Poder Judicial y del servicio penitenciario en donde está alojada la señora Sandra Chávez, la señora Sandra Chávez había evolucionado favorablemente, se encontraba en buen estado de salud, por lo tanto, volvió al penal efectivamente a cumplir con la ley, conforme lo establece la ley de ejecución de penas 24660. Tengo los informes también para acercárselos al terminar la información porque es importante saber que ambos están bien de salud. Eh, finalmente, y ya con relación al caso concreto relativo ya a la petición de, de la señora Beatriz Chávez y Marco Gilberto Chávez, quiero manifestar la voluntad del Estado de, de abrir un espacio de diálogo a fin de evaluar la posibilidad de llegar a una solución amistosa, todo ello en el marco de cooperación del Estado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Creo que, que con esta exposición lo que quiero dejar sentado es que la provincia de Salta ha avanzado y ha avanzado muchísimo y esto... Eh, no puedo transmitir en estas palabras el esfuerzo que ha implicado para todos los, poder los órganos y poderes del Estado provincial, de manera tal que, bueno, la propuesta nuestra en cuanto al caso concreto de esto es abrir este espacio de diálogo y llegar mediante el, el diálogo a un consenso y una solución amistosa. Muchas gracias. The remarks and arguments um, from Dr. Martinez um, from the National Public Defenders Office, as well as um, the Argentinian delegation. Um, I'm going to give my colleagues an opportunity to make observations and remarks. I, I, I just wanted to be to, to be sure, having listened to the state, um, as to whether you concede um, that at the time when the particular. Trials and the processes took place that the law wasn't satisfactory. Um, what you have described um, is a set of significant reforms um, since that time. Um, and I wondered whether um, you were accepting that at the time of the proceedings, um, the law did not meet inter American standards. Um, so that was one query which I had. Um, and I've noted your interest in friendly settlements. Um, the friendly settlements unit is with us um, in the event that the um, petitioners have an interest, and we'll certainly have discussions with you both afterwards. Um, I also had a query um, about the allegations made by the petitioners um, in relation to gender stereotyping and remarks made during the proceedings. Um, I noted um, the developments in Salta um, in training um, officials um, in relation to gender equality and sensitization. Um, but I again wondered whether you had a view on um, the particular statements made and their impact on the fairness of the proceedings um, and justice for um, the particular litigant. Can I invite my colleagues, um, country rapporteur? do you have any observations? commissioner Tengo una a la delegación, eh, que representa el estado. Eh, me recuerdo de mis circunstâncias quando o ministro de Direitos humanos de brasil Muitas vezes se preparaban estas audiências em que o Estado brasileiro sentava aqui eh, com uma composição plural de distintos distintas estruturas de Estado em caso de Brasil com sua estrutura federativa as distinções entre a possível eh, posição da nação Argentina e a província de Salta em meu caso, muito especialmente, o tratamento do caso de Brasil, Gomes Lund, guerrilha do Araguaia, em que eu, como ministro, não logré uh, obter uma maioria de posição, eh, decidido não comparecer à sessão, e outras instituições do Estado brasileiro. Planteado posições que a mim me pareciam equivocadas, e ao final o caso chegou à la Corte e a uma decisão de fundo, uh, determinando que o Estado brasileiro, incluso, uh, não permita que a lei de autoanistia de 79 siga sendo um. Obstáculo, impedimento à apuração rigorosa de todas as violações de direitos humanos em tempo do de, de terror de Estado. Um, um conceito, incluso que tuvo uma contribuição fundamental de Argentina e de Eduardo Luiz Duarte, que já mencionamos aqui hoje. E também é inevitável fazer uma ligação entre. As conclusões do doutora Alejandra em la mesa anterior, quando concluía com uma observação, casi um llamado a que el sistema interamericano de direitos humanos contribuísse, no sentido de sumar forças em um Estado que, como disse antes, é um símbolo de defesa de direitos humanos em tantos aspectos para enfrentar as resistências de segmentos do judiciário sempre me gusta dizer que o novo não nasce do novo o novo nasce da viejo, os dois coexistem é eh, nesse sentido me pergunta esse primeiro também reconociendo o uh, relato, los avanços de la província de Salta, eh, a questão que queda com as palavras finais quando eh, se anuncia a disposição de um diálogo, se essa disposição está aberta a uma ideia de revisão integral del fallo. Porque o resumo da história dos peticionários é es esse: es, se trata de um fallo com uh, possível uh, violação do direito à presunção de inocência, com características em redação del fallo que são vergüenza para o direito de qualquer país, as menções com problemas de prejuízo à igualdade de, de gênero, direitos de mulheres. Eh, e eu pergunto, então, como proceder, eh, porque também no sistema ah, a conexão formal se dá com a nação argentina. Eh, é um, tantas vezes reafirmada a jurisprudência de comissão e corte, eh, se, se se trata de trabalhar isso uh, em um sentido que a doutora Alejandra, no final de, de sua apresentação, ha muito bem uh, sublinhado, eh, me pergunto se si também o Estado argentino aqui representado, com suas uh, distintas representações institucionais, eh, pode trabalhar também uma ideia que é uma ideia de, de reconhecimento do de, de alegato fundamental dos de, de peticionários eh, ou se si é apenas um un anúncio de província de Salta eh, dessa de disposição ou si se corresponde também a uma decisão general do conjunto da de delegação Para que la Comisión pueda tratar los próximos pasos con la con la celeridad que es necesaria. Gracias. Comisionado Roscoe. Sí, gracias, Comisionada Presidenta. Eh, también agradezco a ambas partes por sus presentaciones. Yo le preguntaría a la, por una, a la Defensora General de la Nación, Estela Maris. Martínez, eh, sí, eh, eh, cuando ella eh, señala que el recurso de casación eh, que interpuso, eh, interpusieron eh, eh, los peticionarios eh, fue rechazado por cuestiones meramente formales. El alcance a, a lo que se refiere, y ya en el caso específico, ¿cuáles fueron esas cuestiones meramente formales. No Me lo pueden precisar ahora o sino que nos hicieran el favor después de, 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 de destacarlo en, eh, con posterioridad a esta audiencia, pero que eh, 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 también se pudiera ampliar este aspecto. Y también, bueno, ya lo han destacado tanto la comisionada presidenta como el comisionado relator, efectivamente un aspecto Relevante es el, el, el que a la época en que se interpuso el recurso de, de casación, eh, si efectivamente dicho recurso permitía una revisión amplia, integral, esto es, de todo lo relativo a, a los hechos y pruebas, o tenía un alcance restringido en algún sentido a solo cuestiones de derecho, en fin, ¿no? o sea, el alcance... Del recurso de casación. Muchas gracias. Deputy Executive Secretary. Puede ser un poco repetitivo, pero eh, esta vez una precisión. Tomando en cuenta los esfuerzos informados en general eh, por el Estado, quiero eh, hacer, formular una pregunta de seguimiento. Eh, y tiene que ver con cómo, cómo estamos en la etapa del fondo, es importante entender si el Estado considera que lo, las presuntas víctimas, en este caso concreto, tuvieran acceso a una revisión de la condena en los términos previstos en el artículo 8.2h y en, este, en ese mismo orden de ideas. ¿Cuál es la perspectiva del Estado respecto a los alegatos de los peticionarios en el sentido de que Marcos y Sandra Chávez no habrían sido notificados de manera personal de rechazo de recurso de casación y que la falta de dicha notificación personal habría obstaculizado su acceso a una revisión compatible con el artículo 82 de, eh, de la Convención Americana de la Condena. Gracias bueno respondiendo a la pregunta del comisionado Orozco efectivamente fue por razones formales de hecho el fallo dice declarar la, la inadmisibilidad formal de los recursos de casación básicamente se dice que eh, lo que se estaba buscando eh, era modificar el fallo por una mera discrepancia con ese fallo. En ese momento, asiste razón a la representante del Estado, en ese momento el, el recurso de casación era sumamente limitado. Es como lo sigue siendo todavía a nivel federal, donde se ha modificado la situación merced a un fallo de la Corte. Eh, las reformas de las que relató la, la señora ministra se aluden precisamente a lo que hizo el Estado con posterioridad. En ese momento el recurso de casación era absolutamente limitado. Era muy parecido a un recurso extraordinario, que no ingresaba en cuestiones de hecho y prueba, sino solamente en objeciones de fondo. Eh, brevemente yo no voy a agregar mucho más, simplemente quiero referirme a que nosotros contamos con otro informe médico eh, realizado sobre Sandra Chávez y sobre su padre eh, por el cuerpo de expertos del Ministerio Público de la Defensa, que lo hemos hecho llegar a la comisión y cuyas conclusiones no son semejantes a las que ha expuesto la ministra. Realmente nosotros creemos que, sobre todo la señora Chávez, él... Está sufriendo un grave deterioro psicológico por permanecer privado de su libertad, aunque sea en su casa, y ella, que ha sido reingresada a la cárcel, está realmente padeciendo de una profunda eh, somatización de toda la problemática que la queja. Yo creo además, que esta fuerte somatización está íntimamente relacionada con el hecho de saberse presa de sentirse presa sabiéndose inocente. Eh, en punto al ofrecimiento del Estado de solución amistosa, esta parte siempre va a estar a favor de una solución amistosa, pero esa solución amistosa tiene que implicar un reconocimiento de que no fue una sentencia adecuada y un verdadero perdón de eh, pero no un perdón, al contrario, un reconocimiento de que esas personas fueron mal condenadas y que esa sentencia no tuvo ninguna revisión posible. y realmente no sé. Cómo se podría hacer esto en nuestro sistema legislativo. Será cuestión de tratar de eh, pensar para encontrar una solución. Porque, como están dadas las cosas, una mera disminución de la condena, o sea, un indulto o una conmutación, pero manteniéndolos en calidad de culpables, a esta altura del proceso, a ellos no los va a satisfacer. Para mí sería suficiente, pero a ellos no los va a satisfacer. Doctor Salgado. Sí, con su venia, Presidenta, le cedo la palabra a la señora Ministra. Sí. Hola. Sí. Eh... Bueno, concretamente con relación a, a la situación procesal eh, y normativa que me consultaban, quiero destacar que, como dije al iniciar la exposición, la reforma de la letra expresa normativa se produjo en el año 2003 con posterioridad a la sentencia. Ahora bien, ya la incorporación de los tratados internacionales en el ámbito eh, nacional fue por la reforma del 94 con el artículo 75, inciso 22, y esto fue incidiendo en la jurisprudencia eh, en la provincia de Salta. Con lo cual, eh, si bien el texto expreso de la norma del código procesal eh, anterior eh, pareciera limitado, esto, esta es una cuestión si se respeta o no la doble instancia que hay que analizar en cada caso concreto, es decir, porque tenía recepción jurisprudencial. De hecho, si nosotros eh, tuvimos la reforma normativa en, en 2003, en la sentencia de los señores Chávez, acá la tengo. Es de junio del 2001. Nosotros la reforma, la tu, eh, normativa legislativa en el 2003, esta fue acogiendo toda una tendencia jurisprudencial de la provincia de Salta. No fue una reforma que vino de la nada pensada con los legisladores, sino que recogió toda una experiencia jurisprudencial, eh, con lo cual en cada caso concreto, no porque no esté en la norma del no se respetaba en la provincia de Salta, sino que sí si es verdadera una cosa que iba en cada caso concreto. Y, y con relación a, a la exposición de, de la defensora, bueno, yo, yo me permito disentir con algunas consideraciones. Tengo copia acá de la sentencia, de la casación, de la sentencia preeministrada, de instancia, la casación, del rechazo de la casación. De todos modos, como yo dije en un principio, es intención de este gobierno y lo ha demostrado con acciones llegar a una solución amistosa sin que ello implique reconocimiento. De, de responsabilidad, llegar a una solución en el marco del diálogo y solucionar el caso concreto, específico, eh, de esta sentencia, porque lo, la cuestión institucional entiendo que estamos en vías de solución y con muy buenos resultados en la provincia de Salta. Yo, eh, justamente porque proponemos desde el gobierno de la provincia de Salta y acompaña el, el, el Estado Nacional esta propuesta de solución amistosa de a partir del diálogo, es que no, no confronto con la señora defensora eh, y, y reservándome en ese sentido, eh, pero nuestra idea eh, concreta es establecer una mesa de diálogo. Con fechas, con pautas concretas, con objetivos, con limitaciones temporales. Eh, yo creo que todos queremos llegar a una solución y si fuera a, a, eh, amistosa y entre un pronunciamiento de la, de la comisión en ese sentido, me parece que sería la solución más beneficiosa. Presidenta, una consideración del Estado Nacional. Le concedo la palabra con su venia a la doctora Oberlin. Está bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Simplemente en relación al planteo que, que nos hacían respecto del involucramiento eh, y las consideraciones que tiene el Estado Nacional, nosotros hemos eh, bregado y queremos destacar acá la presencia de estos altos funcionarios de, de la provincia de Salta. Ustedes saben bien y quienes provienen de Estados federales conocen. En profundidad, las dificultades que muchas veces hay entre el diálogo que, que puede haber eh, entre un Estado federal y los Estados provinciales. Y en este caso, nos parece que la presencia de una ministra y de una secretaria habla a las claras del involucramiento eh, de la provincia de Salta en relación a la búsqueda eh, de una solución a este caso. Eh, obviamente, que como Estado nacional estamos. Eh, promoviendo eh, esta, esta mesa de diálogo y, y seguimos en la línea de lo que conoce y bien destacó eh, la defensora eh, respecto de lo que fue uno de los dictámenes de la Secretaría de Derechos Humanos en este sentido. Así que, bueno, esperamos que, que este, se, esta sea una nueva etapa. Entendemos también eh, la, alguna de las cuestiones manifestadas por la defensora, pero eh, queremos destacar fundamentalmente eh, la diferencia de esta instancia en donde está. Eh, involucrado a fondo instancias muy altas del estado de salta. Eh, y en ese sentido esperamos que esta sea una nueva etapa y que podamos llegar a, a, a otro resultado. no? well, thank you um, to the petitioners um, as well as to the state and to the officials who have joined us today. Um, the Commission is at your disposal and the Friendly Settlements team to continue dialogue about the possibilities of a friendly settlement. Um, and we will certainly benefit from the information provided um, in the resolution of the, the merits um, if a friendly settlement can't be achieved. Thank you, everyone.